tal, gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un video capítulo, episodio de esto que es Retos en Patapón 2. Y estamos regresando a esta serie más que nada porque había un suscriptor, bueno, dos suscriptores, que pedían con muchas ganas el que regresara esta serie, ¿vale? Así que estaré subiendo otra vez retos. De hecho, ya subí un short ahí para que ustedes vayan y dejen su reto en los comentarios de ese short. Aunque también pueden dejar sus retos en los comentarios de este video. Hacía mucho tiempo que no hacía un gameplay así. La neta, ya años, unos 2 años quizás. Así yo hablando con ustedes, como en los viejos tiempos, ¿se acuerdan de esos? ¡Uy, no, hombre! ¡Hijo de su pinche madre! ¡2014! ¡No! Pero bueno, bandita, ya mucho tiempo ha pasado. Esperemos que esta serie regrese a lo que era antes, ya que yo siento, honestamente, yo siento que la mejor serie de este tipo fue en Patapón 1. Fue en Patapón 1 Remaster. Fue una temporada de 9 capítulos más o menos, que te los voy a estar dejando por aquí para que los veas. La neta, no tiene desperdicio alguno. Son retos preciosísimos, ¿vale? La mejor temporada de retos que pudo haber tenido este canal. Así que bueno, ahí humildemente se los dejo. Banda, ¿cuáles son las pautas para los retos? De mi parte, voy a jugarlos en difícil, sin el héroe y nada más. De su parte, para que el reto sea considerado, por favor, bandita, que sea original, que no sea un reto tonto en plan ponle su madre a Tutankamen, pero sin los patas y sin jatapón y solamente usando tus dedos de los pies. no mamen. Bueno, imagínense jugar patapón con las patas. Pero no. Cositas de ese estilo, tipo, por ejemplo, vi un reto también que lo más seguro es que sí lo haga, que decía algo así como de que vas y le rompes su madre a Dogaen, pero cada 2 órdenes tienes que usar patapón Don Chaka. Entonces como de, viene a atacarme, pero yo ya gasté mis 2 órdenes mías, huevo tengo que hacer patapón Don Chaka, pues ya valió verga. Eso es algo original, eso es algo muy bueno y ese reto lo voy a hacer. Pero bueno, bandita, vamos a empezar con el reto del señor Filemón W, ya que este otro chico que me pidió el reto es contra un cachidonga. Entonces no he podido sacar cachidonga, así que vamos directamente a uno que podamos hacer ahora mismo. El señor Filemón, un saludote, señor Filemón, nos dice: usa las armas pesadas como los escudos ultrapesados. Igual a los decas, no utilices armas divinas, puedes equipar igual armas legendarias, pero las pesadas. Imagino que a la de ajedrez se refiere por drop. Este reto ya no encontré la otra parte, pero la primera parte dice que utilice rarepons pesaditos, ¿vale? ¿Y cuáles son los rarepons pesaditos? Pues bueno, los patapons rosaditos, ¡rosadito! Los patapons pesaditos son tipo Bugioco, los Grenbur, que no mames, me sé más sus nombres por patapón 3 que por patapón 2. Entonces, básicamente, vamos a romperle su madre a Dokaknel. ¿Cuál es nivel 30? Antes de poder hacer ese reto, tuve que subirlo de nivel. Por eso están viendo todo este desmadre. Pero no lo voy a llevar así, porque obviamente eso va a ser muy sencillo. ¿Cuál va a ser tu alineación, Montic? Va a ser Decapons, obviamente. Tatepons. Robopons. Que estos, vean, atacan cada 20 segundos. What the fuck. Y los poderosísimos Kibapon, que igual, créanme, no hacen tanto daño como dice. Bueno, sí hacen un putero de daño, pero de aquí a que lleguen es complicado. Prácticamente voy a tener que estar haciendo puro ponchaca. No dijo nada de usar estofados, así que demasiado legal. Y vamos a darle, bandita. Sí, estoy usando el debug para poder hacer estos retos. Sí, estoy usando texturas HD. Sí. Ajá. Sí que, güey. Sí. Esto, los retos van a ser así, bandita. Porque yo sé que más de uno de ustedes me va a dejar que, pues ve y rómpele su madre a esta. Pero usando nada más puros pececitos.
yo sé que así me van a dejar los pinches retos. Así que para evitar los problemas, tengo una save data chetada, tengo una save data con todas las armas. Así que ahora dense carrilla en los comentarios con: ah, ok, ahora lo vas a hacer full pingüinos con equipamiento de hielo y te vas a ir a chingar a Cachidonga, que creo que Cachidonga tiene reducción de daño por hielo. Pero bueno, así van a estar las cosas, ¿sale, bandita? Recuerden darme restricciones de estofados, restricciones de milagros, restricciones de comandos, ese tipo de cosas. Pero sean originales, por favor, se lo vuelvo a repetir. ¡Vamos a darle! No sé cuándo estén viendo este video, se supone que tienen que verlo el miércoles. Miércoles 12 más 1 de septiembre. Pero si no lo están viendo el miércoles, porque ya entré a trabajar y no me dio tiempo de editarlo. ¡Claro que sí! ¡Totalmente en vivo! Voy a usar ataques cargados. ¡Hijo de perra! ¡Ven para acá! Voy a usar ataques cargados porque... ¡no tan cerca! ¿Será buena idea brincar? Ataques cargados porque, aparte de que le van a hacer más daño, no voy a poder alcanzar. Cabe resaltar que estoy en modo difícil, ¿eh? Modo difícil y sin héroe. Yo recuerdo haberlo puesto en modo difícil. Aguántenme tantito. Vamos a... sí lo puse en difícil, ¿verdad? Banda, estaba en difícil, ¿eh? O sea... wow. Pero bueno, vamos a darle en su madre. Vamos a darle en su madre. Varias veces sí me mató porque me confié y es como, wow, al nivel 22, ya empieza a ser insta aquí la jatapón. Entonces ya es cosa de tener cuidado. ¡No mames, no lo alcanza! No hay que acercarnos tanto por eso mismo. Arriba, 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 arriba. Vean, vean el tremendo daño que ya hace. Y ni siquiera es que sea un nivel muy alto. Nivel 30. Imagínense un nivel estrella. Pero Monty, ¿qué es un nivel estrella? Llámame. Uy, 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 uy. Un nivel estrella son los jefes nivel 100. ¿Alguno de ustedes tiene un jefe nivel estrella? Yo me acuerdo que quería hacer un stream, o bueno, quería hacer una save data pasándome todos los jefes en nivel estrella. Pero pues eso nunca sucedió. Más que nada, lo quería hacer en la save data del Patapón Remaster. Pero bueno, ese... el PlayStation lo tiene mi hermano. Entonces, ya no pude. Pero bueno, son cosas del pasado. Ya no tiene sentido que lo recordemos, así que... vamos a seguir dándole a este pinche gusanín. Vamos, 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 vamos. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a buena vida. Este hijo de la chingada ya se acercó. Bien. Con que no me saque la pinche sierra. Arriba. No mames. Los kibos son los que están resintiendo más el ataque de fuego. ¿A qué huele? ¿A calmitas, amigo? A huevo. Ataquen puto robopunz. ¡Sí! Ya, con eso me vale, con eso me vale. Nos vemos en 20 segundos. En 4 órdenes. ¡Ven acá! ¡Ah! Es que sientes eso así como de... ¡péguenle! ¡Oh, oh! ¡Peligro! ¡Ah! ¡Ándale, perro! ¡Ahí te tengo! ¡Oh! ¡Les hizo falta un putacito más! ¡Ya! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Shu! ¡Vete! Y bueno, bandita, ¿cómo han estado? Les digo, mucho tiempo ya desde el último video de retos. Esperemos que este ya sea un buen inicio. Y déjenme callo porque ya está este cabrón aquí. Estamos jugando en el emulador, por si las dudas. Quisiera hacer estos retos en el PlayStation 4, pero pues no lo tengo, les digo. Y bueno, no hace falta porque a día de hoy, si ya se dieron cuenta, ya hay texturas HD para Patapón 2. Entonces, probablemente ya no haga falta que tenga el Play 4 para traerles buen contenido de Patapón 2. No,
Vámonos a la verga. ¡Corren! Vato, si ese ataque me llega a dar, sí, o sea, estoy acabado, son lentísimos. Afortunadamente, el aturdimiento está de mi lado. Pero Mantic, ¿dónde puedo descargar esas texturas? No puedo hacer todavía un video porque estas texturas son de otro creador, el cual él quitó el link. Pero no te voy a decir que una versión la puedes encontrar en un servidor que casualmente yo administro. Pero de una vez, ya vamos a empezar con los de una vez les digo, esas texturas, en cuanto el creador vuelva a subir su propio link, las voy a borrar. Así que, si quieren probarlas de mientras, no vayan a ese servidor a descargarlas, por favor. ¡Ah, caíste en mi carta trampa! ¡Qué verga! Ok. ¡Ay! No hay pedo. No hay pedo. Era para tenerlo cerca el güey. ¡Chinga tu madre! ¡Ya te vas! ¡Bien! Ok. Este reto es castroso. Es muy castroso. Oh, mames, creo que los de Capons solamente han atacado cuando están cerca. Oh, pues sí, pendejo. O sea, vamos. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Qué vergazote le metieron! Ahí, que sigan atacando ahí. Arriba. Fíjate que hasta eso los Robopon han tenido un buen... ¿Cómo se le llama? Tienen buena velocidad de movimiento. Pero pues, ¿de qué sirve? Se atacan cada 20 segundos. Kissy. ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! Ok, tenemos todavía un Kibapón y los tres Robopons. Eso me hubiera matado a Jatapón, ¿eh? Váyanse, por favor. Muévanse de ahí. Gracias. ¡Pulen su madre! ¡Robopón! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh, vamos! ¡Ese güey tiene el pinche tiro en la cola! ¡Pata! ¡Ve! ¡Grupo mamá marrano! ¿Ok? ¡Sí! ¡Vete a la verga, güey! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Reto superado! ¡Grupo mamá marrano! Totalmente en vivo. Ahí quedó nomás. Bendita. Pues así estaríamos empezando los retos. Hubiera gustado empezar con el reto del otro chico con el que empezó este pedo. Pero, o sea, es cachidonga, güey. De aquí a que salga cachidonga. Pero no te preocupes, tu reto se va a subir la siguiente semana. Ya verás. Le voy a estar dando duro. Para que salga. ¡Claro que sí! ¡Totalmente en vivo! Ok, para el señor Gibran Enrique, que dio sus 50 pesotes para que eso fuera realidad. Y al señor Filemón W también, que dio 50 pesotes para que dijera que dije. Para que se hicieran posibles esos videos. Cabe recalcar que no es necesario que me paguen para que yo haga videos, pero honestamente eso fue un gran incentivo. Así que bueno, vamos a regresar a la serie. Así que, pues bueno, ya saben, retos originales, bandita. Por favor, porque igual el último reto, el último capítulo de Patapón 2 Remaster,
el último video de retos en general, sí fue muy algo que tú harías jugando normal. Creo que fue un tipo, casi una misión de farming. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar viendo el video. Gracias por los casi 6,000 suscriptores. No mames, Mantic, te falta un verguero todavía. Vamos a llegar, vamos a llegar, pero bueno. Gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias a los miembros del canal por hacer posible que yo siga haciendo videos y siga haciendo directos. Aún así, aunque la gente no se suscriba pagando o no done o así, yo voy a seguir haciendo videos. No hay problema, esto no se maneja con varo. Sin embargo, fue un gran incentivo para iniciar otra vez esta serie. Pero bueno, bandita, una mención especial a Abdiel Avendaño y al señor Pepe por seguir siendo miembros del canal desde hace ya como hace, no sé, 3 años que abrí este pedo. Muchísimas gracias, manita. Y pues bueno, yo soy Montic. Déjame tu reto en los comentarios y nos vemos en otro video. ¡Cuídense todos! ¡Mua! ¡Bye! Oh!